Así es, Paco. Te cuento que el Líbano registró este domingo su cifra máxima de contagios diarios de COVID-19 con 1.006 casos reportados en las últimas 24 horas. De acuerdo con el gobierno, la nación llegó a 29.303 infecciones desde que se detectó el primer caso en febrero. Por otro lado, el número de fallecimientos a causa de la pandemia se elevó a 297, en parte recordemos por la gran explosión que tuvo hace unas semanas. Y ahora nos vamos a Italia. Los italianos acudieron a las urnas por primera vez desde el inicio de la pandemia para elegir gobierno en 7 regiones. Además, para pronunciarse respecto a una reforma, imagine usted, que podría recortar un tercio el número de parlamentarios. Los comicios debieron realizarse a mediados de año, pero se postergaron por las restricciones a la movilidad a causa de la contingencia. Las votaciones continuarán hoy. En Italia, España, cientos de personas protestaron en Madrid en contra de las nuevas restricciones a la movilidad a causa de la pandemia. Estas fueron impuestas por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en los vecindarios con las tasas de contagio más elevadas. Además, exigieron la destitución de la titular, ya que las nuevas restricciones solo serán aplicables para ciertos sectores de la urbe y ellos quieren igualdad para todos. Y de España nos vamos a Alemania. En Berlín, miles de personas marcharon para exigir al gobierno que redoble los esfuerzos por ayudar a los migrantes atrapados en Grecia. Y es que muchos de ellos se han quedado sin hogar desde que los incendios devastaron el campo de refugiados más grande del país. El contingente se movilizó por la capital alemana hasta llegar a la emblemática Columna de la Victoria, mientras gritaban consignas dirigidas al ministro del Interior. Así es como debería actuar la humanidad. En otra información, China envió aviones de guerra hacia Taiwán por segundo día el sábado. Esto mientras altos funcionarios del gobierno y un enviado de alto nivel de Estados Unidos rendían homenaje al hombre que liberó la transición de Taiwán a la democracia, el expresidente Li Ting-hui. Y es que Beijing se ve a Taiwán como parte de su territorio, por lo que ha dicho que la reincorporará por la fuerza si es necesario. No entendemos.